conocer eso. Y entonces me alegra que Estefano, siendo tan pequeño, pueda decirle a todos ustedes, ¿no? Sin tener vergüenza ni nada, que se equivocó y está bien. Ahora, lo que sí quiero decir, nosotros estamos en el tercer bimestre, chicos. A todos les digo, a todos. Bien, escuchando atentamente. Nosotros ya a estas alturas tenemos que habernos adaptado. Bien, con las reglas. Y una de las reglas es no interrumpir a sus compañeros cuando hablen. Nosotros tenemos acá 20 niños. Entonces, es un grupo grande. Entonces, nosotros tenemos que respetar. Cuando la profesora dice, ya sea conmigo o con cualquier profesor de música, de inglés, la profesora, por ejemplo, llama a Esteban, es Esteban el único que tiene que hablar. ¿Está bien? Por más que yo quiero hablar y yo sé la respuesta, yo tengo que esperar mi turno. ¿Bien? Entonces, el respeto es mutuo. ¿Está bien? Yo no interrumpo, tampoco a mí nadie me va a interrumpir. Y entonces no se va a presentar estas situaciones. ¿Bien? Entonces, pero bueno, ha sido un momento bonito en que nos hemos dado cuenta que hay equivocaciones de las dos partes, ¿cierto? Una persona interrumpe y la otra se molesta. Y nosotros somos seres humanos y nos molestamos, pero sí hay maneras, como dice Estefano, ¿no? De que se equivocó de decirlo de esa manera. Pero bueno, ya todo está bien, entonces acuérdense, ¿está bien? Yo les voy a hacer recordar, ustedes son niños, cuando interrumpan yo les voy a decir, por ejemplo, no, María, no, un ratito María, le toca a Fernando, ¿está bien? Y en ese momento ya no debes insistir, ya no debes insistir en querer hablar, porque si no, no nos estamos respetando, ¿está bien? Y a nadie nos gusta que nos interrumpan, ¿no? Entonces, vamos a estar todos bien entonces. ¿Ok? Ahora sí, chicos, el día de hoy vamos a aprender una letra nueva. Ahora, yo, cuando les he tomado el dictado, todos han salido muy bien en los dictados, entonces yo asumo que ustedes ya se han aprendido todas las otras letras. Si por A o por B hay una dificultad en la lectura o la escritura de las letras que ya hemos aprendido, lo que necesitamos hacer es practicar. Practicar mucho, leer y escribir. Si hay dificultad en la escritura. Entonces, hoy día vamos a empezar con una letra que se llama la R. ¿Está bien? Entonces, vamos a escuchar primero el video. Bien, voy a compartir la pantalla para escuchar el video sobre el sonido primero. ¿Está bien? A ver, vamos a ponerlo. Yo ya sé cuál es el sonido de la R. Algunos seguramente ya lo saben, ¿no? Ahí que algunos ya lo saben, excelente. Excelente, sí, ya lo saben. Si los papitos ya le han ido adelantando, ya lo saben. Uy, entonces, estos temas que ya lo saben, como me decía mi mamá cuando era niña, va a ser mantequilla para ti, va a ser bien fácil, ¿no es cierto? Vas a pasar rápido porque ya adelantaste, ya. Mi disculpe. ¿Quién habla? Yo, Micaela. Ah, hola, Micaela. Lo que pasa es que ahorita ya los veo a unos cuantos, entonces no. No lo sé, no lo veo. Dime, Micaela. La semana pasada dijo Ian que a mi cumple y entonces no levantó la mano y habló. ¿Quién? Ian no levantó la mano el otro día. Ok, por eso la regla que estamos haciendo recordar, porque ya hemos empezado diciendo desde el inicio de que empezamos a trabajar por este medio, la regla es para todos, ¿está bien? Todos nos podemos equivocar y a veces fallamos porque tenemos la respuesta correcta y queremos decirla, ¿cierto? Por eso yo trato de llamarlos de acuerdo a la lista para que yo también no me confunda, porque yo también me puedo confundir, ¿no? Entonces, para que haya un orden, entonces, tú tienes que estar preparado en el momento que te digo, ¿está bien? Muy bien, todos nos equivocamos, todos a veces nos apresuramos, pero bueno, así como Dios nos perdona a todos, entonces todos merecemos que cuando nos equivocamos nos den otra oportunidad. ¿Está bien? Así que todos tenemos una nueva oportunidad. Ustedes también me han perdonado. Por ejemplo, Estefano, ayer yo le decía a Felipe y era Estefano. Entonces, Estefano también me perdonó a mí. Y yo le digo otro nombre, ¿no? Entonces, para eso estamos, ¿bien? Para corregir lo que está mal. Y para ser mejores cada día, ustedes y yo también, ¿ah? ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar.
Ok, vamos a escuchar el video, espero. Mis gracias. A ver, vamos a empezar ya. Mis, sabías que okay, Micaela, muy bien. Hey, ¿cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra R. Muchas gracias, amigos. Soy la letra R y os voy a hablar sobre mí. Empecemos por cómo sueno. Tienes que estar atento, porque tengo dos sonidos. Uno fuerte y uno suave. Vamos con el fuerte. Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Toma! Cuando voy al principio de la palabra, sueno así. Repite conmigo. Ra, re, ri, ro, ru. Para tener este sonido fuerte entre dos vocales, tengo que estar dos veces, así. Arra, erre, irri, orro, urru. Acércate, que te cuento un secreto. Tengo otro sonido. Cuando voy en medio de dos letras, sueno más suave, mira. Ara, ere, iri, oro, uru. Ahora veremos cómo me tienes que escribir. Es facilísimo. Empezamos aquí arriba y bajamos en línea recta. Volvemos a este punto y vamos hacia la derecha, haciendo una curva hasta llegar aquí. Y para acabar, otra línea recta en esta dirección. ¡Muy bien! ¡Mira! Me parezco a un caracol bajando una pared. Ahora te voy a enseñar a escribir la minúscula. ¡Atento! Empezamos aquí y vamos hacia la derecha. Ahora bajamos y hacemos una curvita que acaba aquí. ¡Lo has hecho genial! ¡Mira! ¡Me parezco a una gota! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Bien, vamos. Lo que quería de este video es que ustedes aprendan el sonido. A ver, vamos a repetir. ¿Cómo era el sonido? A ver, los voy a ver ahora. Voy a abrir la pantalla mejor para verlos a todos. A ver, vamos a repetir. ¿Cómo dijo que era el sonido? Ahí los veo, solo la mitad. A ver. La lengüita, tu lengüita, debajo de tu paladar. Y trata de hacer ese sonido, a ver. A ver, voy a escuchar algunos, a ver. A ver. A ver, a la una. Muy bien. A las dos y a las tres, todos juntos. Excelente, muy bien. A veces yo he estado en su casa y he escuchado como una moto cuando empieza a encenderse, ¿no? Suena algo así, ¿no? Así, algo así suena, bien. Ahora vamos a ver un PPT, unas imágenes. ¿La ven ahí las imágenes del perrito? ¿Ven una imagen ahí del perrito? Sí, mi. Okay, bien, pensé que tenía que salir y entrar de nuevo. Bien, vamos entonces a trabajar la letra R. Bien, y la letra R, a diferencia de otras letras, tienen dos sonidos. Un sonido suave y un sonido fuerte, ¿está bien? La R, te repito, tiene dos sonidos. Un sonido suave y un sonido fuerte. ¿Está bien? No se puede soñar solo un rato. Ahora mira, es mi turno, me toca hablar a mí. Por favor, escúchenme, todos apagan los audios. Bien, estamos trabajando ahorita la R, ¿cierto? Vamos a hablar primero del sonido suave. Todos mirando la pantalla, por favor. Todos mirando la pantalla. R, sonido suave. Quiero que veas aquí. Por ejemplo, mira, acá, esto de aquí es un aro. Bien, un aro. A veces las niñas juegan con esto, ¿no? También le llamamos hula hula aquí, ¿cierto? El hula hula, ¿no? Lo ponemos alrededor nuestro, nosotros nos ponemos en el centro y empezamos a movernos, ¿cierto? ¿Conocen ese objeto? ¿Alguien sí. ¿Tiene un aro? Sí, conoce. Ok, excelente. Eso es un aro. También le llaman hula. Sí, yo, Josué, quiero hablar porque yo no tengo un aro, yo no tengo. Ok, bien, entonces... Solamente lo que tengo es un prego de Godzilla y una nave okay. Bien, entonces, gracias Josué, estábamos hablando de que este es un aro, ¿está bien? Aro también se le llama a lo que los papitos tenemos cuando nos casamos, ¿no? Nos damos un aro, ¿no? Entonces, o un anillo, ¿no? Recuerda que hablamos de los sinónimos. Aro,
Este objeto se dice aro, no se dice arro. Arro no es. Ahí no va el sonido fuerte. El sonido fuerte es cuando suena muy fuerte la R. En este caso suena aro. Aro. A ver, repite conmigo. ¿Cómo se llama este objeto? Aro. 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 ¿Ves? El sonido es suave. Yo no digo arro. Yo no digo arro. Y no digo aro. Muy bien, vamos ahora a ver este animalito. Anael, apagamos ahora, apagamos el audio. Anael, ¿cómo se llama este animalito? Au, au. Ok, ahora sí apagamos. Anael, ¿cómo se llama este animalito? ¿Lo conoces? Oh. Estoy con Anael, estoy con Anael, estoy con Anael, por favor. Por favor, necesito ayuda de los papitos. Bien, estoy con Anael. Anael es la única que va a hablar en este momento. Respetamos, estamos hablando de eso, ¿no? Respetamos un momento. Sí, sí. Anael, ¿cómo se llama este animalito? Loro. Muy bien. Un ratito, estoy apagando los audios de algunas personas, de algunos niñitos. Algunos papitos se han olvidado. Es que algunos niños todavía no manejan bien esto, entonces el papá parece que se olvidan de apagarlo, ¿no? Algunos yo los felicito porque ya manejan muy bien, saben cuándo prender y cuándo apagar los audios. Excelente. Los otros parece que niños todavía no, a veces podemos demorar, ¿no? En aprender. Entonces, papitos a veces se olvidan de apagarlo. Entonces, ahí se hace un bolondrón y no escuchamos a nadie. Estaba con Anael. Anael, ¿cómo se llamaba el animalito, me dijiste? Loro. Loro, excelente. ¿Se llama loro o lorro? Cuando hablamos de este animalito, no decimos, ¡ay, he visto un lorro en el árbol! No digo eso, ¿cierto? No he visto un lorro, sino que he visto un loro. Sonido suave, sonido suave. A ver, Berenice, ¿y este animalito que está acá arriba? Gracias, Anael. ¿Cómo se llama, Berenice, este animalito que está acá arriba? Berenice. ¡Toro! Muy bien, un toro, ¿no? Yo no digo, he visto un torro. No, torro no. Sonido suave va ahí. Toro. Toro. Repite conmigo ahí en tu casita. Toro. Toro. Bien, muy bien. Ahora me va a ayudar Esteban. Esteban, qué fruta tan rica. ¿Cómo se llama esta fruta que está aquí abajo? A ver, Esteban. ¿Cómo se llama esta fruta, Esteban? Naranja. Muy bien, naranja. Mira, sonido suave. Repitan conmigo. No prendan sus audios, solamente quiero que muevan su boquita. Naranja. De nuevo. Naranja. Yo no digo, mamá, dame la naranja. Yo no digo así, ¿cierto? Mamá, dame la naranja. Yo no digo así. Yo digo, mamá, dame la naranja, sonido suave. Pero también esta letra tiene sonido fuerte. Missy, ¿cuándo va? Vamos a saber que el sonido es fuerte. Ahí estamos, mira, acá tengo otras imágenes. Primero, ¿sabes cuándo vas a saber que el sonido va a ser fuerte y lo vas a hacer así como una moto, así? ¿Sabes cuándo? Cuando en la palabra tú veas, por ejemplo, mira esta palabra. Cuando en la palabra tú veas dos R's juntas. Aquí hay dos R's juntas, mira, una R aquí. Y ves que vas a tener que hacer el sonido fuerte, ¿cierto? La rrr, ahí fuerte, ¿está bien? Por ejemplo, a ver, Daira, ¿qué animalito es este, Daira? Un perrito. Un perrito. Ahí dice el perro. Perro. A ver, repite conmigo. Perro. 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 Claro, porque si yo le pongo el sonido suave, diría, pero. Ah, yo tengo un pero que se llama, por ejemplo, puedo decir, ¿no? A ver, yo tengo un perro, un pero que se llama, a ver, ¿cómo se llama tu perrito, Esteban? Gracias, Daira. Esteban, ¿cómo se llamaba tu perrito? Esteban. ¿Qué? Tu perrito. Ah, Peca, Peca, está por allá. ¿Pecas? ¿Pecas? Sí, está comiendo por allá. Ah, muy bien. Entonces yo no puedo decir yo tengo un perro que se llama Pecas, sino que yo tengo que decir yo tengo un perro
que se llama Pecas, ¿está bien? A ver, ¿quién me está hablando? Dime. Yo tengo un perro que se llama Randy. Oh, y un perro que se llama Randy, muy bien, qué bonito, ¿no? Las mascotitas las amamos mucho, ¿cierto? Muy bien, entonces recuerda, al animalito este no le decimos pero, ¿bien? ¿Está bien? A este animalito le decimos perro, perro. ¿Y por qué? Porque tiene dos R's que están juntas, y ahí el sonido va a ser fuerte. Muy bien, a ver, Yusef, ¿qué cosa es esto que está aquí? ¿Qué objeto es esto? Carro. A ver, Yusef. Muy bien. Carro. A ver, repitan todos conmigo. A la una, a las dos y las tres. Carro. A ver, repite. Daniel, no te veo repetir. Quiero ver tu boquita que mueve. Carro. De nuevo. Carro. Muy bien, Estefano. Carro. Muy bien, excelente. Yo no puedo decir... Gracias, Yusef. Yo no puedo decir... Yo tengo un carro que es rojo. Yo no puedo decir yo tengo un carro, porque este objeto, este medio de transporte, se le pronuncia carro, 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 ¿está bien? Caro es cuando está algo muy caro, que cuesta mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, si yo digo voy a comprarme un carro, por ejemplo digo, ¿no? Mi carro me costó muy caro, ahí sí. En la segunda palabra, caro, ahí sí va con sonido suave. Pero este objeto, que es un medio de transporte, suena carro, ¿está bien? Pero también el sonido fuerte, ¿sabes cuándo va a sonar? Cuando la R esté al inicio de la palabra, sea la primera letra de la palabra. Por ejemplo, acá tengo una linda flor, que es una rosa, ¿bien? Cuando la R está al inicio de la palabra, va a sonar rosa. Yo no voy a decir rosa. Le he regalado a mi mamá una rosa. No, 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 no. Yo no le he regalado a mi mamá una rosa. Yo le he regalado a mi mamá una rosa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué, Missy, acá no hay dos R juntas? Ah, porque el sonido fuerte recuerda esa R, está al inicio de la palabra. Rosa. Y que el caso de abajo, ¿bien? Es un reloj. Otra vez la letra R está al inicio de la palabra, por lo tanto suena fuerte. ¿Está bien? A ver, quiero que me pronuncien. Ahora sí, préndanme los audios, quiero escucharlos. Vamos al sonido suave primero, ¿ah? Vamos al sonido suave. Prendemos los audios, ahora sí los quiero escuchar. A ver. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora sí, paramos, paramos. Ahora vamos a la palabra de abajo. A ver, paramos, paramos, paramos. A la cuenta de tres vamos a leer. A ver, no, 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 no. A la cuenta de tres, para que haya orden. El que habla cuando no es, va a perder, ¿ah? Bien, vamos aquí. Uno, dos y tres. ¿Cómo se llama este animalito? ¡Toro! Oro, oro. Muy bien. Paramos, paramos. El que se adelanta, no. El que se adelanta pierde también, ¿ah? Tiene que ser en el momento adecuado. A la cuenta de tres, ¿cómo se llama esa fruta? Naranja. 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 Muy bien. Ahora sí. Vamos, quiero, a ver, primero con las niñas. Niñas, sonido, los niños guardan silencio. Si el niño habla, pierde, ¿ah? Es el turno de las niñas. Solo las niñas van a aprender su audio y quiero escucharlos cómo se llama este animalito o qué dice aquí. A ver. Perro. A ver. Perro. 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 Suena fuerte. Perro. Pero no. Perro. 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 Bien. Perro. 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 No. Perro. Perro. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien está pronunciando mal aquí? Perro. Ok. Perro. Bien. A ver. Perro. ¿Está bien? Perro. A ver, vamos a la siguiente. ¿Qué tú sabes? Carro. ¿Qué dice? Carro. Carro. Carro.
Bien, vamos acá a la siguiente. ¿Qué dice aquí? Rosa. 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 ¿Y aquí? Reloj. Reloj. Bien, excelente. Gracias, chicas. Ahora solo los niños. Niños, ¿qué dice aquí? Perro. Perro, muy bien. Perro. Carro. 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 Rosa. Rosa. Y aquí abajo. Reloj. Reloj. Carro. No gritamos. Si gritamos, perdemos, ¿ah? Yo escucho todo, pero nadie grita, por favor, ¿está bien? Bien, entonces ya han aprendido que la letra R va a tener dos sonidos, sonido suave y sonido fuerte. El sonido fuerte se va a dar siempre cuando hay dos R juntas, como en estas dos palabras, están aquí, perro y carro, y cuando la letra R es la que inicia la palabra, es la primera letra, como rosa y reloj. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la escritura. ¿Está bien? Un ratitito. Voy a cerrar aquí para poder ver. Creo que este de aquí es... Ay, ya, ahora sí. Uy, me salí. A ver. Bien. Vamos aquí, voy a volver a compartir un ratito. A ver. Claro, solamente presta atención. Bien, ahora sí. Voy a compartir. Bien, el tren. ¿Ya? El tren de la letra, ¿recuerda? Vamos a ver la letra. El tren de la letra, la E, la B. Y está la R. Aquí está la R. Bien, vamos a escuchar atentamente. Ay, no sé por qué no suena aquí. A ver. Voy a tratar de mover un ratito. A ver, voy a retirar. El tren. A ver. Robot. Robot, muy bien, recuerda, mira, aquí es el sonido fuerte porque la R es la primera letra, ¿está bien? Ahora vamos a ver cómo es la escritura de la letra R, ¿está bien? Vamos a, atentos, porque hoy día les voy a mandar esas fichas para que trabajen. R. Así se le hace una cosa, son las letras escritas. ¿Bien? Carita feliz, una boquita sonriente, baja y le hace una bolita. Vamos a ver, R. Por favor. Y ahora ahí vas a ver por dónde tienes que ir guiándote de la flechita, ¿está bien? Ahí en la imagen va a salir. Bien, aquí hay unas palabritas. A ver, me ayuda. Felipe está por allí. Felipe. Felipe. ¿Quién es este señor que está aquí? El primero. ¿Qué dirá ahí? Estefano, rey. Suena fuerte porque la R está al inicio. Estefano, a ver, dime la segunda palabra. Muy bien. Gabrielita, a ver, la tercera palabra. ¿Qué serán estos objetos que están ahí? ¿Qué es? ¿O puedes leerlo ya? Ropa. Muy bien, ropa. Vamos a escuchar. ¿Rey? ¿Rey? ¿Ratón? ¿Ratón? ¿Ropa? Y ropa, muy bien. Avenita le da risa. Muy bien, Avenita le da risa. Mira, acá están las R, letra corrida, ¿bien? Mayúscula, recuerda que son para nombres propios, ¿está bien? Y acá está la letra minúscula. Cuando trabajes en la ficha vas a ver que vas a tener que cogerlo el primero y el segundo renglón. Segundo, para la letra minúscula. A ver, vamos a ver, ahora sí prendan sus audios. La R con la A, ¿cómo es la E? La R con la I, la O. Y la R con la U. Muy bien. A ver, ahora sí paramos. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí me escuchan bien? Ok, bien. Vamos a repetir de nuevo, por última vez. R con A. Ra, R con A.
Muy bien, ahora sí, nos queda ya pocos minutos, vamos a trabajar la página 110 del libro, por favor, rapidito. Nos queda pocos minutos, página 110 del libro, rapidito. Dice, tiempo de leer y de escribir. Ahí están las formas de las R, ¿cierto? Ahí arriba, y ahí dice, copla del ratón. Mira, escucha, dice, en la rama de un romero, un ratón fue a descansar. Desde allí miraba el río y a las ranitas jugar. Qué bonito, ¿no? Esta copla. En la rama de un romero es una plantita, la usan también para la comida. Un ratón fue a descansar, ahí está, mira, en el arbolito, ¿no? En la plantita. Desde allí miraba el río y a las ranitas jugar. Dice, en el texto anterior rodea las palabras que empiezan con R. El texto de aquí, en esta copla, vas a encerrar, ¿cierto? Las palabras que empiezan, ¿ah? Que empiezan, o sea que su letra... A ver, vamos a ver, Micaela, en la primera línea, en la rama de un romero, ¿cuáles vas a encerrar? Romero. Romero, y también, mira acá, rama también, ¿está bien? Porque también sí. Está iniciando. Rama y romero encerramos en la primera. A ver, Ian, en la segunda línea, ¿qué palabras empiezan con R? Ratón. Muy bien, encerramos la palabra ratón, excelente. Muy bien, ahora Sofía, en la tercera línea, mira aquí en la pantalla, ¿qué palabra empieza con R? Sofía, ¿qué palabra empieza con R? Aquí está, mira, en la tercera línea. Río. Río. Muy bien, gracias Sofía. Vamos con Berenice. Berenice, la última, a ver, dime, en la última línea, ¿qué palabra empieza con R? En la última línea. Río es mi amor. Río. En esta última línea, ¿cuál empieza con R? Ya terminé, yo Josué. Estoy con Berenice. ¿Tienes? Berenice, ¿qué palabra empieza con R en la última línea? Se nos va, nos queda menos de un minuto, rapidito. Ra. ¿Ah? Baja los colores. Y en la última línea. El círculo. Esto.